Primera edición de Panorama UI, comenzamos repasando las tapas. A nivel nacional vamos a ver que no hay denominadores comunes hoy en los temas centrales de tapa. Clarín, por su parte, hace referencia a que los empresarios dicen que no pueden pagar de una sola vez el aumento que propuso el gobierno nacional en paritarias. La Nación, por otro lado, hace referencia a que los plazos fijos tuvieron una suba récord en abril del 8,6% y Página 12 plantea una huella indeleble en referencia a que por primera vez se pudo realizar una identificación completa, en este caso de una mujer desaparecida durante la última dictadura cívico-militar a partir de la huella digital. En el plano local sucede lo mismo, no hay denominadores comunes en los temas centrales de etapa. Los Andes, por su parte, hace alusión a paritarias, al acuerdo de salud, dice otra polémica en la campaña, mientras que Diario 1 sostiene que se va a rectificar el río Atuel para devolverle el 25% del caudal de agua. Y Diario Sol tiene como tema de etapa el hecho de que una mujer fingió su secuestro y por tal motivo quedó detenida. Como vemos, no hay denominadores centrales comunes en las tapas, pero sí hay noticias recurrentes como por ejemplo en materia deportiva, en el ámbito nacional Boca-River, en el ámbito local el triunfo de Gimnasia y otra noticia recurrente a nivel nacional en todas las tapas y a nivel local en Diario 1 y Los Andes es el encuentro de Raúl Castro con el Papa. Ahora sí, desglosamos todos estos temas junto a Cintia Mesia, nuestra panelista de medios, Claudio Barros, nuestro panelista de redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? Bien, descansando un poco. Me parece muy bien. Y Gabriela Chepi hoy nos acompaña brindando datos sobre estos temas. ¿Cómo sí, estás, Gabi? Así es, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Comenzamos con un tema que estuvo a primera hora de la mañana, renovación de documentos. Estuvo en tapa de Los Andes, renovación de documentos. Habla de que tenemos que tener todos los nuevos documentos antes de fin de junio. Bien, concretamente, ¿a qué documentos hace referencia? Sí, concretamente los que van a dejar de tener vigencia o validez, digamos, a partir del 31 de junio son las libretas de enrolamiento, las libretas cívicas y el DNI verde, ¿sí? Lo que es tarjeta y documento celeste van a seguir rigiendo, son los que van a tener validez. Lo que informan desde el registro civil de las personas es que el 90% de los mendocinos ya tiene sus documentos en condiciones, ¿sí? Que es un número alto, dicen, a comparación del promedio nacional. Uh-huh. Y además indicaron que unas 500 personas por día están tramitando en los centros de documentación rápida de la provincia y 4.000 personas por semana tramitan su DNI. Lo único que pide Olga Videla, que es la titular del registro civil, es que la gente por favor se acerque a retirar sus documentos y que recuerden que a partir del 1 de julio serían, no se van a poder utilizar más. Entonces, libretas cívicas de enrolamiento y documento verde. Bien, hasta el 30 de junio hay tiempo. Claudio. Bueno, en redes sociales la gente también salió a opinar un poquito. Muchos están diciendo, bueno, otra vez cambios de DNI, bla, bla, bla. ¿Se confunden? Digamos, se mezcla un poco esto. La renovación que ha habido sobre el mismo documento nuevo, ¿sí? Esto confunde a mucha gente porque en realidad no todos tienen validez desde el celeste en adelante. Y, bueno, algunos salieron a opinar por Facebook, por ejemplo. Dice, si se pudiera sacar en cualquier registro civil sería mejor. Y se empiezan a quejar, ¿no?, de esta dificultad por los turnos y demás. Otros dicen, linda changa, 1.400 millones, si los 40 millones de argentinos somos los que hacemos el DNI nuevo. Nah, quejas las de siempre. Cada vez que esta noticia aparece en las redes sociales, es recurrente esto. La dificultad para sacar el turno, el lugar para ir a retirarlo, que a veces se demora. Pero también coincide un poco con esta época electoral, con que todo el mundo sale en masa, o también coincide un poco con la época de vacaciones cuando muchos quieren ir a Chile, claro, y se dan cuenta, o por lo menos apareció este temor de que no podían tener el DNI renovado. Vale aclarar algo en relación a lo que decía Claudia de las redes sociales. El DNI celeste, que fue como una, digamos que estuvo entre medio del verde y de la tarjeta, que es lo que hoy se está entregando, también tiene validez, va a seguir teniendo validez. Lo repito porque veo que Claudio lo ha leído en las redes sociales. Y hay dudas. Que la gente cree que no va a correr más. A regir más. Sigue rigiendo el celeste y la tarjeta, los dos mecanismos. Gracias por la aclaración. Cintia, noticia de mañana, primera hora también. Un caso una policial. Noticia policial que estuvo en la actualización de Diario Los Andes sobre un hallazgo en el patio de la casa de su novio. Hallaron enterrada a una chica desaparecida de 14 años. ¿De quién estamos hablando? Sí, el policial se conoció ayer, se pedía por el paradero de una chica, es Kiara Páez, en Rufino, vivía de Buenos Aires. Se la buscó intensamente con la policía ayer durante todo el día y a última hora se presentó el novio de 16 años a declarar que la había enterrado en el patio de su casa. Cuando la policía llegó al domicilio, se dieron cuenta que era verdad, que la chica estaba enterrada ahí y se llevaron detenidas a tres personas de la familia que también tendrán que declarar por este aberrante hecho.
Claudio, ¿siempre los casos policiales tienden a manifestarse en las redes sociales? Sí, y es muy normal la indignación de mucha gente. Tanto en Facebook como en Twitter, muchísima gente salió a opinar sobre el tema. Incluso a veces sin tener demasiados detalles sobre el caso, ya los títulos y las bajadas en los diarios revelaban, ¿no?, lo duro de este caso, de enterarse, claro, un caso como este. Y ahí hay muchas opiniones. Qué horror, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué le pasa a los tipos? Por favor, mentes enfermas. ¿Qué le pasa a las mujeres? El ser humano está mal. Mientras se siga fomentando la droga o creyendo que es inocua, seguiremos teniendo cada vez más pibes desquiciados. Y bueno, comentarios así. Uh-huh. En Facebook, la verdad, se multiplicaron y mucho. También aparecieron varios en la red social Twitter. Tomo como ejemplo algunos de que van respondiendo a la nota que publicó Clarín, ¿sí?, donde aparecen algunas opiniones como estas, que dice: la justicia avala de su incompetencia la violencia de género. Otro dice: lo que más me sorprendió fueron las edades. Adolescentes, ¿qué motivos puede tener un chico a esa edad para matar? Y otro dice: qué locura, que a nadie le interese el tema de la violencia de género. Acá hay un detalle: la mayoría de los comentarios son de mujeres. Que hablan de violencia de género. Exactamente, son muchas mujeres que están diciendo: parece que a la justicia, o a la gente en general, o a la población, o a la sociedad, no le está interesando el tema de la violencia de género, y empiezan a manifestarse de esta forma, hartas, cansadas, gritando justicia. A todo el mundo le parece un horror, pero llama la atención esto, ¿no? Muchas mujeres diciendo: esto es violencia de género. Algunas también, no lo he puesto aquí, pero reclaman que haya números, uh-huh, a nivel nacional. Sí. Muchos dicen, algunas provincias los tienen, pero no existe una estadística a nivel nacional que muestre el crecimiento de este tipo de casos. Además del tratamiento en los medios, también es bueno recalcarlo que hasta en el lenguaje hay unas diferencias que en algunos casos todavía se nombran como crímenes pasionales, y son cosas que femicidios. Son femicidios. Entonces también hay una cuestión en el lenguaje, bueno, que en algunos medios sí ha hecho un cambio, pero en otros medios todavía se habla de crímenes pasionales y todo, y yo creo que también en un cambio de lenguaje se ve también cómo piensan los medios y cómo instalan este tema y de qué manera lo instalan para que puedan ser tratados, sobre todo por las redes sociales. Sí. Bien, ¿qué otra información podemos destacar de Primeras Horas de la Mañana? Hay otra información que saca Sitio Andino sobre el paro bancario que se ratifica para mañana, también lo nombra Los Andes. Ya se había anunciado hace varios días atrás. Sí, recordemos que el miércoles y jueves pasado comenzaron con una medida de fuerza que iba de 11 a 13, lo que complicó realmente la atención, ¿sí? Porque abrían a las 8 los bancos y cerraban a las 11. Lo que están reclamando es un 30% de incremento salarial, y el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, salió a anunciar esta mañana que van mañana a un paro por 24 horas. O sea, a partir de las 0 de hoy hasta las 0 de mañana no habrá bancos. Decíamos al inicio del programa que hoy a nivel nacional y también en Diario Los Andes y Diario 1, es decir, en ámbito local, había una noticia recurrente, y es el encuentro de Raúl Castro con el Papa. Sí, un encuentro que fue tomado por, como vos decías, por todos los medios, las tapas de los medios nacionales, y que hacen el recorte básicamente en el mismo tema, porque Raúl Castro dice que volverá a rezar. Tanto en la página de Clarín, que dice volveré a rezar, dice Raúl Castro después de su encuentro. Por otro lado, La Nación dice lo mismo: si sigue hablando así, volveré a rezar, con respecto a las palabras del Papa. Y página 12 dice: en septiembre voy a ir a todas las misas. Ese recorte tiene la noticia que fue como lo más llamativo que parece que ocurrió en ese diálogo entre Raúl Castro y el Papa. Gabriela. Sí, lo llamativo y lo que la gente de alguna manera creo que está celebrando es esta mediación. Después de 50 años de conflicto entre Cuba y Estados Unidos, hay un acercamiento real. El Papa ha decidido también intervenir y se había reflejado en la tapa de todos los medios y también en los comentarios de la gente, ¿no? Lo que decía Cintia, Raúl Castro dijo volveré a rezar, también dijo en otra parte de la entrevista que volverá a ir a las misas, nombró septiembre como un mes de resolución de los conflictos y bueno, desde el Vaticano básicamente se informó eso, que la reunión fue ayer, el domingo, y que duró aproximadamente una hora y media. ¿En redes sociales? Sí, bueno, llegó la noticia a redes sociales, muchos medios la compartieron, todo el mundo destacó la misma frase, ¿sí? No solo los medios, también la gente, así que podemos ver algunos de los tweets. Doy solo como un ejemplo, el sitio RT en español directamente pone la foto y la cita, uh-huh, porque es lo que más trascendió y lo que más estaba comentando la gente. Si el Papa sigue hablando así, volveré a la Iglesia Católica. Luego aparecieron algunas de las repercusiones, ¿no?, y opiniones como esta: espero tener su flexibilidad espiritual cuando tenga la edad de Raúl Castro. Buen día. Sutil. Otro, no tan sutil, dice:
Y dijo Raúl Castro, voy a volver a rezar, hashtag ponele. Algunos me parece que no le creyeron demasiado a Raúl Castro y esta vuelta a la Iglesia Católica, pero habían varios comentarios de ese tipo. De esta forma, entonces, comenzamos hoy día lunes. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden comentar estos temas y aquellos que hoy no están trayendo a colación los medios de comunicación y las redes sociales. Para eso, nuestro Facebook, Señalu, nuestra web, www.señalu.tv, y también nuestro Twitter, @SenaluTV, en este caso, con N, SenaluTV. Corte, ya volvemos. Segundo bloque en Panorama U. ¿Y qué podemos destacar de Media Mañana en los medios? En Media Mañana hay una actualización que lo tiene también en su nota de tapa, Diario Los Andes, sobre el plan canje de laderas y lavarropas que todavía no llega a Mendoza. No llega a Mendoza y dan motivos. Sí, porque esto viene desde el 26 de marzo, cuando la presidenta salió a anunciar que iban a implementar un plan canje de laderas y lavarropas con un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés. Bueno, lo cierto es que el diario Los Andes concretamente ha elaborado un informe y ha recorrido algunas de las cadenas que mencionó la presidenta, como Garbarino, como Frávega, y las dos aseguran no tener información, mientras que Musimundo dice que se va a implementar a partir del mes que viene. Bien, ¿qué otra información, Cintia? Otra información de Diario 1, que está desde primera mañana, sigue Media Mañana, lo que dijo Pérez alrededor de la fiesta de la ganadería: el millón y medio, en vez de darlos para la fiesta, lo entrego para obras. Esa fue la frase de Pérez. Gran revuelo el fin de semana, ¿no? Se armó un gran revuelo, sí. Es llamativo, ¿no?, que el gobernador no haya estado en la fiesta y de alguna manera mantuvo varias críticas. Pero hay que remontarse un poquito para atrás. Hace unos 15 días, la asamblea del agua, digamos, en aquel departamento, en General Alvear, le estaban reclamando por la ley de aguas, porque decían que no conocían la ley de aguas y que no se podía enviar a la legislatura algo así. Ahí empezaron los primeros cruces entre Pérez y los productores de General Alvear, ¿sí?, y algunos comerciantes. Pérez les explicó en aquel momento que no iba a enviar una ley de agua, pero igual siguió el mal humor. Aparentemente, y según dice el gobernador, le habrían exigido un subsidio de 1,5 millones de pesos para poder ingresar a la fiesta, que de alguna manera sumaba fuese 1,7 millones, digamos, millón de pesos, pero así sí. Es. Poco más, sí. Exactamente. 1,5 millones lo que le permitían para ingresar a la fiesta. Como el gobernador dice que no lo quiso entregar, entonces que de alguna manera tenía vedado el ingreso a la fiesta y que se habían llevado militantes de los partidos opositores para que de alguna manera lo abucharan o lo silbaran en su ingreso. Lo concreto es que no concurrió y dijo esta mañana que preferiría ese 1,5 millones entregarlo a obras para la provincia y no a un pequeño círculo de General Alvear, que es la Cámara de Comercio de aquel departamento. Bien, Claudio. Bueno, la noticia obviamente repercutió en redes sociales. Muchísimos medios terminaron destacando esto, que el gobernador no fue, y el dato llamativo era que por primera vez en la historia de la fiesta un gobernador no estaba presente. Y también, bueno, aparecieron los militantes de un lado y del otro a pegar y a defender. Aquí ya estamos viendo la noticia, bueno, que publicó el Diario 1 el día sábado: Alvear, por primera vez en la historia, el gobernador no fue a la fiesta de la ganadería. Luego empezaron durante todo el día algunas opiniones como estas. Esta es la de la senadora Laura Montero, que dijo que el gobernador Paco Pérez no vaya a la fiesta de la ganadería es una afrenta al pueblo de Alvear, inédito. Medio modo de respuesta, pero también saliendo un poco del cruce de las críticas, aparece un militante del PJ, Flavio Búmbalo, y dice: suben al escenario y se toman una foto de espaldas a la gente. Muy politizada la fiesta de la ganadería de la Alianza Cambia Mendoza en Alvear, ¿sí? Y luego, después, otro lo que destaca es esto, justamente, que todo el mundo empezó a hablar sobre la fiesta y terminó esto, transformándose en tendencia. Dice: hoy es Alvear este té en Mendoza, luego el conventillo en la previa del almuerzo de la fiesta de la ganadería. Habían demasiados tweets cruzados, algunos muy violentos, pero bueno, lo llamativo era esto. Otra vez volví a hacer Twitter el terreno del nuevo ring de peleas entre los militantes tanto de la UCR como del PJ en torno a este tema específicamente. Uh-huh. Cintia, Media Mañana. Otro tema: jueces mendocinos sin límites, es una actualización de MZ Online. ¿Qué plantea MZ en esta nota? Sí, esto viene a raíz de la investigación contra el juez Fay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene 97 años. Lo que plantea la nota es que los jueces mendocinos tampoco tienen límite de edad para permanecer en la Corte, porque la última reforma a la Constitución mendocina, que fue en 1994, estableció que los jueces pueden
pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años. A partir de ahí tienen que ser ratificados por el Senado. ¿Sí? Esa es la Constitución Nacional lo que establece y por eso también el conflicto con Carlos Fay, pero ya lo vamos a tocar. Exacto, por eso el conflicto también con él. Bueno, lo que está estableciendo de alguna manera la nota es que no se podría pedirle la renuncia a ningún juez hasta los 75 años, tampoco después, porque deben ser ratificados por el Senado. Y cita los ejemplos de los jueces que han partido antes, por ejemplo, Luis Bom a los 73 años, fue el último que renunció. Uh-huh. El próximo que debería renunciar, o que al menos es el más grande de la Corte, es el juez Hernán Salvini, que está cerca de los 80. Bien, Cintia, en relación con este tema está lo de Carlos Fay también, ¿no? En relación con este tema saca la actualización de Diario El Sol, que dice que con Fernández Sagasti a la cabeza, diputados va a tratar de debatir a la situación de Fay. Esto es mañana, Gabriela. Así es. Mañana se reúne por primera vez la Comisión de Diputados para tratar el tema del caso Fay. La Comisión de Juicio Político de Diputados. Exacto, sí. La Comisión de Juicio Político con, digamos, de alguna manera, que estando Anabel Fernández Sagasti y la Mendocina a la cabeza de esa comisión. Uh-huh. ¿Sí? No es que sea la primera reunión, sino que va a liderar por primera vez esa reunión. Bueno, lo que se va a pedir ahí es un estado de salud psicofísico, el juez de 97 años. Las críticas son cada vez más fuertes hacia él. Hoy el jefe de gabinete Aníbal Fernández salió a decir hace pocas horas que no cree en la entrevista radial que le hicieron el sábado, que él no está convencido de que sea el juez y que tampoco están, le van a pedir una pericia caligráfica a su firma porque tampoco están convencidos de que sea la firma del juez, esa que se ha conocido. Concretamente, este pedido del Frente para la Victoria de un psicofísico y de alguna manera también ver si lo pueden retirar del cargo está vinculado con un pedido de juicio político, al menos eso es lo que va a decir la oposición para oponerse, es decir, esto tiene que darse en el marco de un juicio político. Eso es lo que va a plantear la oposición. Exacto. Concretamente, el kirchnerismo está tratando de hacer a un lado al juez y lo que la oposición le está diciendo es no se puede hacer de cualquier manera, no por un pedido de la presidenta. Incluso hay voces que hablan de que Fight habría dicho que hasta que la presidenta no deje su cargo el 10 de diciembre, él no piensa renunciar. Claudio. Bueno, fue la misma presidenta la que este fin de semana se metió también de lleno en esta pelea a través de su cuenta en la red social Twitter y también en su cuenta de Facebook. Allí, bueno, yo lo he resumido, son muchos tweets, sí. Pero aquí podemos ver algunos, donde la presidenta comparte un artículo del diario Tiempo Argentino, ella, que se llama La Corte de la Minoría Automática. Ella comparte el link y luego ella misma dice, debo confesar que el título me impactó, pocas veces se puede expresar periodísticamente una realidad. El artículo habla un poco sobre el funcionamiento de la Corte y sobre estas contradicciones que ponen en juego y le terminan dando un poco la razón a lo que ella plantea. Luego, ella trae a colación una editorial del diario Clarín del año 99, donde dice, preocupante fallo de la Corte Suprema, y Cristina dice, es para el Guinness de la incoherencia, que Clarín haya publicado eso luego que ahora, digamos, publicar artículos donde defiende un poco el accionar de la Corte. Y para cerrar un poco, hay muchos más tweets en el medio de esto. Cristina destaca, el final de la editorial, que no puede menos que compartir, sostiene, el fallo de la Corte proyecta cierta imagen corporativa del Poder Judicial. Uh-huh. O sea que la misma presidenta trae a colación un montón de estas, de lo que Clarín publicaba en el 99, más lo que se publicó ahora en Tiempo Argentino, para manifestar su posición frente a lo que está pasando en la Corte. Y por supuesto, luego de sus tweets aparecen las repercusiones y las opiniones. Tenemos algunas como estas que dicen, CFK Argentina, tranquila mi presidenta, somos muchos los que pensamos como vos. A Fight hay que cuidarlo y darle el descanso que se merece. Esa última frase da un poco de miedo. Pero luego otra dice, bueno, fuerza Cristina y todo nuestro apoyo incondicional. Y todo nuestro incondicional apoyo a su accionar. Esos son tweets, obviamente, de militantes. Sí, exactamente. Y, por supuesto, tenemos ahora la otra cara. La oposición. Que dice, CFK Argentina, usted no reconoce a la Argentina como una república ni a la separación de sus poderes. No pretenda salir impune de todo esto. Bastante duro. Y otro más que dice, CFK Argentina está mostrando demasiado la hilacha con los que están armando. Se dan cuenta hasta los más giles. Sí. Son solo algunos, como les digo, así como la presidenta tiene esta tendencia de tirar muchos tweets cuando lo hace los fines de semana, también aparece una gran catarata de opiniones a través de Facebook y de Twitter sobre todo lo que ella dice. Hacemos el último corte, ya regresamos con el cierre de la conclusión final aquí en Panorama U, primera edición. Como vemos, hay ejemplos en los cuales las noticias surgen a partir de Twitter. Hoy es el caso, ¿no?
Sí, porque el gobernador Francisco Pérez termina haciendo un anuncio oficial, esta vez a través de su cuenta de Twitter. Había adelantado esta mañana en Radio New Will que iba a ser un anuncio importante. Todo el mundo empezó a averiguar en qué momento, a qué hora iba a ser la conferencia de prensa, que finalmente no existió, sino que el gobernador decidió usar su cuenta para decir esto. Estoy enviando al Senado Provincial el pliego del doctor Julio Ramón Gómez como candidato a ocupar el cargo vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Luego amplía un poquito también en otros dos tweets donde dice: el doctor Julio Ramón Gómez se desempeña actualmente como director de asuntos jurídicos y secretario relator del Tribunal de Cuentas de la provincia. Y también dice: se desempeñó como director de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, senador de la provincia y subsecretario de Justicia. Todavía no aparecen las repercusiones, todo el mundo se está preguntando exactamente quién es este personaje. Los medios están tratando de ampliar esta información, pero lo concreto es que el gobernador hizo directamente a través de su cuenta el anuncio, uno de los anuncios más importantes de los que le quedan por hacer hasta fin de año. MDZ es el que lo toma, ahí está en su actualización de media mañana, es el que toma este tema de Pérez y de lo que dijo sobre el pliego para la Corte. Bien, concretamente es en reemplazo del pliego que fue rechazado de Miriam Gallardo. Así es, casi un mes después, porque el 13 de abril fue la sesión en donde Miriam Gallardo fue rechazada por supuestamente falta de capacidad técnica, entonces el gobernador tenía que volver a enviar, tenía la posibilidad, digamos, de volver a enviar un pliego. Envía a una persona de perfil bajo, pero de mucha, mucha militancia. Ya había sido funcionario de Rodolfo Lafalla y también de José Octavio Bordón. Este hombre, que también es de Maipú, igual que Miriam Gallardo, no pertenece a los azules, a los tradicionales peronistas de Maipú, sino que la lista naranja pertenecía en aquella época. Se ha desempeñado en varios cargos en la política mendocina, como la Subsecretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Justicia. Exacto. Ha tenido varios y hoy estaba como vocal en el Tribunal de Cuentas, un organismo que, en el cual no había tenido demasiada exposición pública, digamos, pero concretamente lo que se sabe es que este hombre de 63 años es el candidato que Pérez ha enviado hoy. ¿Dónde puso hoy el foco Edición Uncuyo la publicación digital de la universidad? Sí, así es. Edición Uncuyo tiene un análisis de Jorge Fernández Rojas en su publicación de hoy, que concretamente lo que trata es un análisis de lo que dejaron las PASO, ¿sí? ¿Para qué? Lo que analiza Jorge es para quiénes fueron las PASO y a quiénes le sirvieron. Concretamente es la política la que impulsó las PASO y no le sirvieron precisamente a la política, y para esto se ampara en los datos de Guaymallén, en donde recién ahora se supo la semana pasada quién fue el ganador, y en medio de un proceso bastante complicado, y también en los datos de Las Heras, que hoy se supo que el candidato del Frente Cambia Mendoza le ganó por 9 votos a Carlos Ciurca. ¿Proyecciones de todos estos temas hacia la tarde, Claudio? Bueno, a esta hora todo está muy variado, pero a la tarde-noche todo se va a unificar porque hoy está la vuelta de Marcelo Tinelli y su famoso Bailando con Showmatch, así que va a terminar ocupando las tendencias Tinelli, Showmatch. Va a seguir vigente allí Morgan Freeman y Bin Laden. Son dos noticias internacionales que tienen repercusión a nivel mundial. Una, bueno, la de Bin Laden, porque apareció un artículo que desmiente que haya muerto, que Estados Unidos lo haya matado. Y Morgan Freeman por su apoyo explícito a la legalización de la marihuana. Son dos temas que ocupan el trending topic mundial, nacional y también local. Gabriela, Cintia, Claudio, muchísimas gracias. Y repasamos entonces lo que quedó como más importante hasta el momento en la agenda mediática y también en las redes sociales. Por un lado, el gobernador Francisco Pérez. Conflicto en General Bear por la fiesta de la ganadería. Y por otro lado, el pliego que envió al Senado en reemplazo del pliego rechazado de Miriam Gallardo. Un segundo tema también posicionado, vinculado con el paro de bancarios mañana 12 de mayo. Y en tercer lugar, hoy Edición Uncuyo, la publicación digital de la universidad, nos plantea una nota de análisis del periodista Jorge Fernández Rojas acerca de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos encontramos a las 20 horas para terminar de cerrar la jornada y ver cuáles fueron los temas del día aquí en Panorama U. Muchas gracias.